Observemos esta consulta con ellas. Si enviamos toda la consulta, aparece y no tuvimos aquel parpadeo molesto en traer los datos. Enviemos un parámetro, por ejemplo el 9, ¿sí? No aparece ningún parpadeo. Y el usuario sigue mirando su pantalla y prácticamente no se da cuenta de el proceso o retardo que da como resultado traer la consulta específica. En realidad se puede decir que ellas no es algo nuevo, es la evolución de tecnologías anteriores que permitían hacer esto mismo de una forma más compleja. Entonces, observemos a grandes rasgos qué sucede detrás de esto. Tenemos el archivo consulta HTML. Esta consulta tiene una función en JavaScript que recibe el índice, el cual vamos a mandar al servidor para hacer la búsqueda. Aquí aparece cómo se calcula, cómo se captura el índice. Y hay una función de JavaScript que la veremos más adelante, que se llama mostrar consulta. Se llama al archivo PHP y se le envía como parámetro el índice el cual vamos a enviar. Luego aquí simplemente está el campo y el botón de submit que realiza esta tarea. Veamos el archivo ellas.js. Este archivo fue hecho por Jesús Niñán y da los permisos pues para que los puedan utilizar. Este archivo está incluido en el CD que acompaña el curso. Entonces aquí está, se crea el objeto y se recibe el objeto ellas. Se recibe. Ya está. Ya le queda a los observadores como tarea la investigación más a fondo de esto. Entonces veamos la función mostrar consulta. Entonces aquí le recibe como parámetro la consulta. Coloquemos un comentario para observar eso. Cuando enviamos todos, el área dice consulta sin el índice. Cuando colocamos un índice, entonces este es el parámetro que recibe el llamar mostrar consulta. En realidad esto simplemente es el juego o la manipulación de bloques deep. También le queda pues al observador ahondar sobre estos conceptos. El observador puede, o el usuario puede, amoldar esta tecnología con estas dos sencillas funciones al ejemplo que se necesite. Los ejemplos específicos los pueden adaptar a sus programas. Obviamente los observadores caben en entera responsabilidad de la buena aplicación de esta función. Entonces tenemos tres archivos: la consulta HTML, que es la vista del usuario; el archivo ellas, que recibe y hace el procesamiento y la comunicación con PHP; y el archivo de PHP, que ya es la consulta. Aquí se recibe en forma GET el índice, conexiones y parámetros para la base de datos, se crea la conexión con la base de datos ODBC, se dice de que si viene un índice, se hace la consulta con el respectivo WHERE o filtro, de lo contrario se muestra todo el resultado. Aquí está como se imprime la consulta. En este ejemplo hemos utilizado la simulación del componente rejilla visto en un capítulo anterior. Se podría hacer esto mismo con la tecnología, o sea, sin llamar al componente rejilla. Entonces tratemos de hacerlo sin llamar al componente para aquellos que no quieran utilizar este componente. Entonces simplemente es escribir los
los programas para visualizar esto sin ningún formato. Vamos a hacerlo rápidamente. Hagámoslo. Aquí. Y coloquémosle a este un salto de página. Un salto de página aquí. Y miremos qué ocurre. Ahora, como esto trabaja con funciones JavaScript, se debe borrar el caché del navegador. Eliminar cookies, archivos. Ya con el caché limpio y con las cookies borradas, hacemos la consulta. Y obviamente pues se muestra en el sin formato porque no tiene el componente rejilla. Entonces, lo hemos utilizado sin componente rejilla. Volvamos a colocar el componente rejilla para hacer esto. Obviamente pues debemos borrar las cookies y los archivos para poder visualizar el cambio. Excelente. Otra cosa que no debemos olvidar es que en el archivo consulta se debe especificar la llamada al archivo ajax.js que está en JavaScript. Ojalá, aunque no es indispensable, en el mismo directorio de donde estamos haciendo la consulta en este caso. Entonces, para eso necesitamos solamente, en este caso, necesitamos solamente tres archivos. El primero es el que el usuario visualiza y donde el usuario puede enviar sus consultas o los requests. Y el archivo que se invoca en este, el archivo ajax, el archivo el cual recibe la consulta del usuario y manipula los objetos del browser y se comunica con el servidor y el Apache. Y acá el archivo consulta, que es el que recibe los parámetros enviados por el ajax, el intermediario y el procesamiento. El ajax también devuelve la consulta al usuario. Cabe notar que el programador o el usuario que va a hacer el programa o su ejemplo solamente tiene que manipular el código de este archivo y de este. El archivo de ajax simplemente es el no se manipula, simplemente se incluye en el archivo aquí, se hace el include. Únicamente eso. Damos en este CD también está incluido los ejemplos originales de la página de Jesús. Aquí están los archivos originales. Veamos si podemos mirar cuál es la dirección de la página. La página es http://ribosomatic.com. Y también está el código fuente para aquellos que quieran bajarla del sitio. Esta consulta está incluida en el CD. Aquí lo únicamente que se hizo fue modificar esta consulta para hacer el ejemplo con un archivo o con una tabla específica de nuestros ejemplos o de los ejemplos que hemos venido trabajando. Entonces, esperamos que este ejemplo haya sido lo más claro posible y que los anime a ustedes a implementar o a utilizar esta tecnología. Esta tecnología está siendo trabajada o es trabajada por grandes compañías que trabajan programas no comerciales y está cogiendo gran auge en la tecnología PHP.
esto da una mayor, o digámoslo de alguna manera, da mayor riqueza a nuestras aplicaciones, y todo esto para el beneficio de los usuarios.